Sean todos bienvenidos a una edición más de Speed TV. Hoy vamos a hablar un poco de muchísimos temas. Estamos grabando desde BRC El Progreso, así que cualquier cosa para su motocicleta lo tiene que comprar en BRC. Iniciamos hablando de temas legales. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con el licenciado Hugo Alvarado, mejor conocido como El Roncha. Hola, mi nombre es Hugo Alvarado, soy abogado y notario. En este día vamos a hablar lo que es referente al tema de qué hacer cuando nos decomisan la licencia, que generalmente cometemos un error de que cuando nos decomisan la licencia lo que hacemos pues es ir a conseguir una falsa, y eso es un delito penal. Es un error grande que cometen muchas personas, pues generalmente se da en el transporte público o otras personas que creemos llevar nada de listo, pues, y el hecho que la ley sanciona pues con cárcel pues el hecho de que ocupemos un documento falso. El uso y tenencia de documentos falsos está penado en el artículo 287 de nuestro Código Penal, que es una persona que, sin haber intervenido en la falsificación, pero el usar ese documento falso nos castiga con años de cárcel, el cual viene a darse una sanción de 4 a 6 años de cárcel por ocupar un documento falso. Recomendaciones como abogado, pues el hecho de que si no tiene licencia o ha sido decomisada, lo mejor es pues pagar las multas que se nos han impuesto, las famosas esquelas, o así como también lo mejor es pagar pues ir a hacer el trámite respectivo en el Registro Público Bíblico José Trasenbea para que se nos otorgue la licencia. Porque el usar o tener un documento falso es castigado con cárcel. Y a veces la multa que nos imponen por no portar licencia es de 5714 y en unos casos la remisión del vehículo. Pero es más recomendable de parte de mi persona como abogado de que es mejor sacar de nuevo la licencia. No ocupar un documento falso, porque eso sí nos puede comprometer de una manera penal, que esto implica cárcel. Recomendaciones que hacer en un accidente de tránsito. Yo creo que muchos hemos oído qué puede sucedernos o qué sucedía antes en caso de accidente de tránsito. Todas las personas en caso de un accidente de tránsito, ya sea un homicidio culposo o lesiones culposas, lo que hacían era huir del lugar, que eso era antes de que entrara la ley FONAT en vigencia. Mucha gente tenemos a la confusión de que pensamos que la ley FONAT ha sido abolida nada más su pago. La ley continúa vigente. En caso de un delito de lesiones culposas o un homicidio culposo, lo más recomendable pues es quedarse en el lugar del accidente de tránsito, por el hecho de que en un accidente de tránsito por la ley FONAT nos da el beneficio que si nos quedamos y auxiliamos a la víctima, esta persona pues y los agentes de autoridad no tienen la facultad para dejarnos en libertad. Lo único que hacen en unas ocasiones es remitir el vehículo o remitir las placas de nuestro vehículo. Eso va a depender de la gente de tránsito pues, y si nosotros hemos cumplido los requisitos. En caso de que la víctima pues usted le presente auxilio, pues ya cumplió los requisitos necesarios como para no ser aprehendido por la autoridad. ¿Qué sucede pues al momento del accidente de tránsito? Pues lo que debe hacer su persona pues inmediatamente llamar a los agentes de autoridad, a la Policía Nacional Civil, así como también auxiliar a la víctima y hacer lo posible, en la manera posible, de auxiliar a la persona si fuera necesario o llamar a cuerpos de socorro. Esto nos da una facultad a los agentes de tránsito para dejarnos en libertad. Así como también, en caso de que usted huya del accidente de tránsito, pues la ley lo castiga porque lo presume culpable. Al presumirlo culpable, pues lógicamente puede ser aprehendido ya sea en flagrancia, porque generalmente los vehículos todos poseemos pues la licencia de nuestro vehículo, así como también la matrícula, las placas, una dirección. Generalmente los agentes de autoridad van a buscar a este lugar a la persona que anda manejando este vehículo. La mejor recomendación en caso de accidente de tránsito es quedarse en ese lugar, así como también auxiliar a la víctima y posteriormente someternos a un proceso penal, que este proceso penal ya lo maneja la Fiscalía General de la República, en el cual nos obliga pues, y nos llama y nos dice pues, de que tenemos que presentarnos ya sea a una conciliación o hacerlo vía tribunal, vea. Todo el mundo se pregunta o me consultan en muchas ocasiones a mí de en qué se basa para hacer una conciliación. Generalmente la conciliación a las víctimas, en caso de accidente de tránsito, ya que es un delito que es conciliable, la ley permite conciliar porque no todos los delitos son conciliables, te dan la facultad, en caso de un accidente de tránsito, pues ya estás con el fiscal o ya sea pues, con el juez competente, que se calcula o se ve en base a la magnitud del daño que ha sufrido la persona o los días de incapacidad. Estos días de incapacidad generalmente son dados por un perito autorizado, pues que en este caso es medicina legal, el cual autoriza pues, y dice, mire, tantos días de curación va a ser de esta persona. En base a esos días de curación se hace pues, una posible conciliación. Si ustedes pueden analizar o ver, pues es un proceso bastante largo. Lo mejor pues, en este tipo de casos pues, es ver de auxiliar a la víctima y quedarnos en el momento y procurar conciliar pues, en el momento que sucede un hecho de esto. Cualquier tema legal, pues estoy a su disposición, pues su amigo
Hugo Alvarado, abogado y notario, pues, al 7730-0827. Y un saludo para Speed TV de parte de Hugo Alvarado. Gracias al Roncha, el licenciado Hugo Alvarado, por hablarnos un poco acerca del tema legal de los documentos falsos y, por supuesto, qué hacer en caso de accidente de tránsito. Seguimos avanzando en el programa y nos fuimos al taller de rectificado diésel El Salvador. Hola, mi nombre es Francisco Ramo. Soy el encargado del taller diésel de El Salvador. Empresa que se dedica a la reconstrucción de piezas internas de todo tipo de motor, tanto diésel como gasolina. Comentarle, la empresa tiene aproximadamente 32 años de existir al servicio del transporte público, privado, todo lo que concierne a vehículos, desde una moto hasta un cabezal. Dentro del proceso, comentarles, el motor viene o entra en la empresa desarmado para su evaluación. Dentro de la evaluación se verifica el estado de las piezas, para lo cual se recomienda sus piezas a sustituir. El proceso es el siguiente: número uno, se hace la evaluación; posteriormente, número dos, pasa al área de lavado y preparación de piezas; posteriormente se distribuyen las diferentes áreas. Dentro de estas áreas existen las siguientes: 1. Rectificado de cigüeñal. Ahí se verifica en qué estado se encuentra el cigüeñal y se recomienda su reconstrucción. Paso 2. Cilindro. En el cilindro verificamos el estado del bloque de cilindro. Posteriormente pasa el área de bancada, que es el acoplamiento del cigüeñal al bloque. Posteriormente tenemos el área de culata. En el área de culatas se hace una evaluación completa de las culatas y se recomienda su reconstrucción o sustitución. Luego tenemos el área de superficie de culata. Esta área se encarga de darle la plenitud a las culatas en su fase terminada. También tenemos el área de bielas. El área de bielas se hace un proceso de evaluación de bielas, cambio de bujes a las bielas, rectificar el housing de las bielas. Tenemos también el área de tornos, en el cual se le hacen sus respectivas pruebas a los cigüeñales. Una vez haciendo todo este proceso, las piezas se tardan aproximadamente de 2 a 3 días desde su inicio hasta la finalización. Diésel de Sabor se encuentra ubicado en el kilómetro 4.5, carretera San Marco, con un horario de atención al público de lunes a viernes de 7 a 12 y de 1 a 5. Los sábados de 8 a 12 del mediodía. También decir que contamos con un stock de asesores automotrices y también contamos con servicio a domicilio. Cualquier consulta nos pueden llamar al teléfono 2299-9700 y estamos para servirles. Un saludo de Diésel del Salvador para Speed TV. Gracias a la gente del taller de rectificado diésel por atendernos, la pasamos muy bien, un taller muy ordenado y se los recomendamos por si usted necesita rectificar su motor. Señores, no se desprendan, ya regreso, voy a comerciales. Gracias por seguir en sintonía de Speed TV. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Speed TV se ve en Facebook y Speed TV se ve en Instagram. Un coleccionista muy reconocido en El Salvador es don Braulio Hernández y nos fuimos a hablar con él por el Día del Padre junto a su hijo Braulio. Así que los dejo con esta gran entrevista. Hola amigos de Speed TV, mi nombre es Braulio Hernández, soy coleccionista de carros antiguos. Comienzo por mencionarles cómo fue mi interés por los carros antiguos. Esto nació quizás en mi infancia, allá por los años 50, 60, cuando mi abuelo en esa época llegaba por nosotros y nos llevaba a pasear en un pickup Chevrolet de los 50. Ahí me quedó la idea a mí, quizás desde esa infancia, y por un tiempo la borré de mi mente.
hasta que ya en la adolescencia comencé nuevamente a interesarme en los carros antiguos. Realmente, pues esto de los carros, como le digo, lo trae, creo que cada persona en su mente. Los varones sobre todo nos gusta esto desde la infancia, pero en la adolescencia a uno nos empiezan a gustar los carros deportivos, a otros los carros antiguos, a otros ciertos carros exóticos, etc. Pero para mí la inquietud era en ese entonces los carros antiguos. En mi bachillerato, en mi adolescencia, me gustó un carro que nunca imaginé llegar a tener. Pasaron después los años de la universidad y ya graduado y en mi oficina privada, me recordé de ese carro y afortunadamente el carro aún todavía existía en el lugar que lo había visto en esa época. Me refiero a un Chevrolet 57, un Bel Air convertible. Pues realmente era una atracción para mí, pero no tenía ni idea de que podía llegar a poseerlo. Actualmente es uno de los carros más preciados que tengo. Es un carro, por así decirlo, de la familia y nos gusta mucho porque el carro también tiene su predilección entre muchas personas que lo alquilan para bodas, lo alquilan para eventos sociales, para comerciales, etc. Así que por ahí viene la satisfacción de tener también carros de esta naturaleza, porque no solo se disfrutan, sino que también se puede hasta obtener algún beneficio de parte de ellos, que no es el objetivo, pero realmente es parte, como dicen, del show, ¿no? Regresando pues al tema de los carros antiguos, de los carros clásicos, hago mención de este término porque aquí en nuestro país muchas personas hablan de tener carros clásicos, los anuncian como tales cuando quieren venderlos, el término de auto clásico y auto antiguo. Aquí pues muchas personas, muchos amigos consideran que sus autos son clásicos. Con todo respeto, pues también es bueno aclarar esos términos. En nuestro país es bien inusual o casi no aparece ningún carro clásico. Todos los carros son antiguos, son muy bonitos, pero se mantienen dentro de ese rango de clasificación. Les comento que dentro de los carros antiguos hay muchas tendencias. Hay tendencias de carros clásicos originales, carros customizados, aquí en nuestro medio le llaman tuneados. Y en lo personal a mí me gustan mucho los carros customizados, custom. También me gustan los carros RATS o RAT RODS, como le llaman. Es una tendencia de carros oxidados. Actualmente se usa mucho eso, con el exterior oxidado, pero con el interior y la parte mecánica muy bonita. Parte de mi colección de vehículos que tengo acá es básicamente mi marca favorita Chevrolet de los años 50. Y dentro de ellos tenemos el Bel Air 57 convertible que mencioné hace unos minutos. Está un Impala 58 convertible, también un muy bonito carro, y un Corvette 59, que son, por así decirlo, las joyitas que tengo. Asimismo, comentarles de que uno se da a la tarea de ir consiguiendo cosas relacionadas con los vehículos, a veces siempre del estilo antiguo. Para mi caso, tengo carros de pedal de la época de los años 50, carros de juguete de escala de los años también 50, y se comienzan a coleccionar cosas vintage, cosas antiguas relacionadas. En el caso de antigüedades, que llevan dibujos de carro, camisetas y cosas por el estilo. Pues de tal manera que uno nunca termina de querer estar siempre en ese mundo, porque básicamente es una cultura que uno va aprendiendo poco a poco y nunca termina. Habemos compañeros, hay amigos que no se basan solamente a tener un solo carro. Primero tienen uno, pero ahí van agregando y agregando carros en la medida que pueden, que se puede, y tienen los carros en condiciones muy bonitas. Un saludo de Braulio Hernández para Speed TV. Saludos, amigos. Gracias a don Braulio y a Braulio Hijo por recibirnos en su hogar y mostrarnos toda su colección de vehículos. Señores, seguimos avanzando y nos fuimos a BRC. ¿Por qué? Porque hay nuevos cascos de la marca Zoom. Hola, mi nombre es Fernando Álvarez, gerente comercial de BRC Motoshop. En esta ocasión estamos presentando la nueva línea de cascos Zoom. Son tres modelos, bastante cómodos, a buen precio, certificados. Los tres estilos de casco son modular, integral y motocross. Modular trae beneficios como lo que son, se levanta la barbilla, trae unos lentes oscuros, la protección contra rayos UV, también trae el broche microperforado que es mucho más fácil de instalar. Vienen tres presentaciones, color negro con rojo, negro con verde y negro con blanco. Tenemos el otro, el integral. Este casco es totalmente sellado con un seguro en el shield.
interior removible, también trae lo que es el broche microperforado para mayor facilidad. Y en tercero tenemos el estilo motocross con un shield, de igual manera el interior removible para hacer más rápido el lavado y también seguro con broche microperforado. Esos tres estilos los tenemos igualmente en tres diseños, tres colores, y los puedes encontrar en cualquiera de nuestras seis sucursales. BRC San Miguel, Santa Ana, 29 Calle, Parque Cuscatlán, Flor Blanca y Colonia La Mascota. Recuerden, amigos, que en Motoshop BRC podrán encontrar todo lo referente al motociclismo. En deportes, lo que son todo tu equipo, botas, trajes, guantes, todo tu equipo de protección. En moto de calle también guantes, jacket, botas y toda la línea de repuesto para, y llantas para cualquiera de sus motocicletas. También lo que es toda la línea de taller y lubricantes. Nuestros horarios de atención son de 8 a 6 de la tarde y de sábado de 8 a 12 del mediodía. Síguenos en nuestras redes sociales como Motoshop BRC El Salvador y en Instagram como Motoshop BRC El Salvador. Un saludo de Motoshop BRC para Speed TV. Gracias a la gente de BRC por siempre recibirnos como en nuestra casa. Recuerden, todo lo que necesiten para motos, BRC es la solución. No se desprendan, ya regreso. Voy a comerciales. Gracias por seguir en sintonía de Speed TV. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Speed TV se ve en Facebook y Speed TV se ve en Instagram. Este fin de semana nos fuimos a Guatemala. ¿Por qué? Porque hay fecha de karting. Así que traemos mucho material en los próximos programas y muchas entrevistas desde la hermana república de Guatemala. Señores, hablando de pintura, Duplicolor, vamos con un reportaje de esta marca. Hola, mi nombre es Braulio Hernández y soy representante de la marca Duplicolor para El Salvador. En esta ocasión vamos a hablar de productos que son específicos para mantener con un buen acabado tu motor. Puedes ocupar varios productos para varios distintos tipos de piezas. Comenzamos con la tapadera de puntería. Hay un producto muy especial que es BHT Wrinkle Plus, que deja un acabado texturizado a las tapaderas de puntería. Específicamente no es el 100% para tapaderas de puntería, pero lo puedes ocupar también como para accesorios, aún como para la pipa, para tapaderas, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste esto? De que tú puedes venir, lo puedes aplicar directamente a la tapadera de puntería, porque normalmente todas vienen o sin color, o ya están muy desgastadas, o están muy dañadas. Entonces tú le aplicas el producto, esperas a que seque y empiezas a aplicarle calor. Luego vas a ver cómo empieza a salir una textura diferente a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver. El acabado texturizado lo puedes encontrar en colores negro, gris, rojo y azul. Estos específicamente aguantan temperatura, aguantan gasolina, aguantan líquidos y desgastes diarios. Esto lo puedes aplicar fácilmente a tú o te lo pueden llegar a aplicar en un taller de confianza o en talleres que ya están haciendo este tipo de aplicaciones normalmente. Eso es para la parte de Wrinkle Plus. Ahorita, si tú quieres también pintar el block o las partes de motores como la caja, también tenemos Engine Enamel, que te deja un acabado de fábrica. O si bien quieres, puedes cambiar un look, lo puedes hacer. Los colores son, este no necesita mucha preparación, basta con lijarlo, limpiar bien la pieza que tú estás por pintar, y los acabados están en colores negro, gris oscuro y color aluminio y rojo, que son los que normalmente son los que más están rotando, los que mayor demanda. Otro producto especial para las partes del motor es Flameproof de BHT. Este producto es específico para áreas como, para partes como los headers, los escapes o los manifold. Muchos se preguntarán, aparte de la temperatura, su funcionamiento. Aparte de redecorar tus headers o las piezas que antes mencioné, la durabilidad es muy importante. Normalmente lo que uno encuentra aquí en el país para altas temperaturas, que es genérico como para otros usos, Este
comienza desde 1300 grados Fahrenheit hasta 2000. Es decir, es pintura cerámica que no se les va a caer. Con esto ustedes pueden pintar de color gris oscuro, color de aluminio y color negro. Los escapes, por ejemplo, para los amigos de motocicletas, ya no hay necesidad que puedan, como sus escapes andan vistos normalmente, hoy no hay necesidad de que los puedan andar desgastados o ya los pueden aplicar fácilmente. Solo basta con lijar bien la pieza, mantenerla limpia y aplicar el producto. La durabilidad es de años y siempre y cuando la aplicación haya sido muy buena y con un buen ambiente limpio y fuera de viento. Puedes encontrar este y todos los productos Duplicolor en las 29 salas de Impresa Repuestos en todo el país. Recuerda que todo el mes de junio estaremos con la promoción del segundo producto al 50% de descuento. Puedes buscarnos en las redes sociales como Impresa Repuestos El Salvador y como Duplicolor El Salvador. Un saludo de Duplicolor para la gente de Speed TV. Gracias a la gente de Duplicolor por siempre hablarnos de toda esta gama de spray pintura para tu vehículo que tienen amplia y muy económica y por supuesto de calidad. Antes de irnos, los voy a dejar con una entrevista muy interesante. Navegando en las redes sociales me encontré Línea Rosa, un taxi ejecutivo manejado solo por mujeres. Así que los dejo con esta gran entrevista. Hola, mi nombre es Diana Mejía y formo parte del equipo de transportes Línea Rosa. Bueno, Línea Rosa empezó como una idea en el año 2013. Ya para el año 2014 la gerente general, Lorena González, ya tenía toda la idea estructurada y empezó manos a la obra justo en noviembre de 2014 con la ayuda de su hija y con la ayuda de muchas personas de varias instituciones. Iniciamos operaciones justo en noviembre de 2014 y ya este año cumplimos 3 años en sí. Nace de la mano de SICA, Transportes Integrales de Centroamérica, que ya lleva más de 11 años de experiencia en el área de transporte, tanto turístico, empresarial como ejecutivo. Línea Rosa es un transporte exclusivo conducido por mujeres para las mujeres salvadoreñas. Nace como una solución para una necesidad, un transporte diferente para todas las mujeres salvadoreñas que necesitaban un transporte de esta índole, ya que somos un transporte confiable, seguro y muy eficaz. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Nos pueden contactar, tenemos distintos medios de comunicación, ya sea por Facebook, estamos como Línea Rosa SB, a través de nuestro WhatsApp que está disponible las 24 horas del día. Es el 6200-4491. Yo inicié en Línea Rosa en el año 2015 como una conductora. Me gustó muchísimo el proyecto, me llamó mucho la atención, dado que nunca se había visto algo así en el país. Me llamó muchísimo la atención y fue como empecé como una conductora y poco a poco pues la empresa me dio la oportunidad de crecer tanto profesional como personalmente y ahora soy la encargada de marca de Línea Rosa. Bueno, todas las clientas están encantadísimas con el servicio. Hacemos sondeos diarios y las clientas nos dicen que están fascinadísimas, que ya era hora que existiese un servicio de esta índole en todo el país. Bueno, invito a todas las mujeres salvadoreñas a que utilicen el servicio de transporte Línea Rosa. Es un servicio bastante innovador, es un servicio que ofrece una calidad increíble y la experiencia de Línea Rosa pues es inigualable. También tenemos servicios para el adulto mayor y servicio de transporte escolar personalizado. Un saludo muy especial de parte de Diana Mejía y de todo el equipo de Línea Rosa para Speed TV.